Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Amén, amén. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bueno, estoy usando mi móvil. Resulta que hace un tiempito atrás llevé a un técnico mi computadora para mejorarla, hacerla más rápida, le cambiaron el disco, todo nuevo, y resulta que ahora estoy teniendo problemas cada vez que me conecto por Zoom. Y cuando pruebo con él, funciona todo, pero cuando tengo un Zoom para compartir la palabra, bueno, pasan estas cosas. Así que estemos orando y clamando que en esta hora podamos ser de bendición. Chicas, las quiero felicitar por este aniversario, este mes de aniversario que está culminando. Que el Señor las bendiga, las animo, porque la verdad las admiro, ya se los dije, se lo vuelvo a decir, la perseverancia que tienen en organizar esto, que es de tanta bendición para tantas hermanas, qué hermoso, las felicito, y por muchos años más de meditaciones al corazón. Bueno, yendo a nuestro tema, estaba pensando hoy que estamos llevando ya 34 días de una guerra visible, que lamentablemente ha suplantado a una guerra invisible, ¿no? Hoy encendemos nuestros televisores y los noticieros y podemos ver que la guerra de Rusia contra Ucrania ha reemplazado lo que antes era encender el televisor y ver COVID, 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 COVID. Y es triste, pero bueno, lamentablemente, ¿no? El hombre en su intento nunca ha logrado la paz. Y vemos que no, que sigue en la misma situación. Ahora, no es mi intención en este momento infundirte desaliento ni temor. Yo hoy deseo compartir con ustedes un versículo que precisamente hace un año atrás, cuando iniciábamos el 2021, yo oraba al Señor y decía, ay Señor, si el 2020 fue complicado, difícil, pero fue sorpresivo e inesperado, porque todas iniciamos un 2020 quizás normalmente, como todos los años, y nos sorprendió esto de la pandemia. Y en el 2021 yo decía, uy, ahora lo siento este año más incierto todavía, porque ya sé que seguimos en pandemia, y cómo va a ser este año. Y el Señor hablaba a mi corazón, te invito a abrir tu Biblia, en Isaías 26, Se cortó. Oh, pobrecita, se cortó. Hola, hola, hola. Estoy de nuevo. Ahora está mirada. Sí. A ver, habla. Hola, ahí estoy. Ahí está. Bueno, sí. Oremos, por favor, te pido, hermana, que estemos orando, porque gracias a Dios, no sabía, problemas de conexión no tenía, pero bueno, estemos orando para que el enemigo no se salga con la suya y podamos continuar con esta palabra que el Señor colocó en mi corazón, y estuve orando para que sea de bendición y de ánimo como lo fue para mí. Te decía entonces, abrí tu Biblia en Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Y allí el versículo que estoy casi segura que la mayoría de ustedes se lo saben de memoria. Bueno, en mi caso tengo muchos años de creyente. Dice la palabra de Dios allí, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Me oyen bien? Vamos a recurrir a dos versiones más. Me gusta siempre mucho incursionar en otras versiones de la palabra, en otras traducciones. Por ejemplo, en la PDT dice la palabra, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Y una más, la NTV,
que dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y te decía hace un ratito, frente a otro año incierto también, estamos prácticamente iniciando, ya pasaron 3 meses, pero nos faltan 9. Qué bueno que podamos día a día experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Este mundo que te decía hace un rato está en búsqueda de la paz y nunca lo logra, que nosotras, las mujeres de Dios, podamos experimentar esa paz de nuestro corazón. Y quisiera dividir este versículo en 3 partes y lo sinteticé, lo resumí en 3 palabras con P que están en el versículo. Fíjate, la primera palabra con P es la paz, la segunda palabra es pensamiento y la tercera palabra perseverancia. ¿Sí? Paz, pensamiento y perseverancia. Vamos a mirar juntas la primera palabra. Y yo estaba viendo que como que este versículo empieza de atrás para adelante, ¿no? Porque nos presenta el resultado, que es lo que nosotras estamos buscando, paz, la paz de Dios. Cuando nosotras miramos en el original, por ejemplo, en lo, la palabra paz en hebreo es shalom, pero en griego es eirene, que nos habla de ese bienestar interno que resulta de una correcta relación con Dios. Ahora me quiero parar en la primera palabra del versículo, porque la palabra empieza tú. ¿Y quién es tú? Es Shalom, el Dios de paz. Ese Dios que en Números 6, 24 al 26 nos dice allí el escritor, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Y quién es tú? Es Jesucristo, mi hermana, el príncipe de paz, según Isaías 9:6. Pero la paz es el resultado de la reconciliación, como nos enseña Efesios 2:14. Dice allí el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué hermoso es poder decir, mi Señor es el autor de la completa paz. Tú guardarás. Repasemos un poquito el concepto de paz que nos ofrece la palabra de Dios, porque allí nosotros en la Biblia encontramos 2 clases de paz, la paz con Dios y la paz de Dios. Cuando miramos la paz con Dios, recurrimos a Romanos 5:1, versículo que quizás también te lo sabes, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que esta es la paz del perdón divino, la paz con Dios, es la paz de la justificación en Cristo, aquella que hemos encontrado ese día que nos hemos rendido a los pies de Cristo, reconociendo que éramos pecadoras, que no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos y hemos depositado nuestra fe en Él y Él nos dio su perdón. Y esa es la paz que gozamos desde el día que somos del Señor, paz con Dios. Y recién ahí, una vez que yo tengo la paz con Dios, recién puedo experimentar la paz de Dios, que me encanta citar siempre cuando pienso en la paz de Dios, Filipenses 4:7, donde dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta pensar otra vez en el versículo de Isaías 26:3. Tú, mi Señor, el autor de la paz, guardarás en completa paz. Mira, el autor, el profeta Isaías, podría haber dicho, guardarás en paz. Pero a mí me hace bien y me da mucha tranquilidad pensar que es una completa paz. Y cuando pienso en esto, digo, Señor, yo quiero que esa completa paz que vos estás dispuesto a entregarme en este año 2022 que vamos transitando, gobierne mi corazón, gobierne mi mente, porque eso es lo que también enseñaba el apóstol Pablo en Colosenses 3:15, ¿recuerdan? Cuando él dice que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones, es decir, nuestros pensamientos. Entonces, pasamos ahora
Al segundo punto, a la segunda palabra con P que te traigo en esta noche, que es la palabra pensamiento. Decía el versículo, tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a los que concentran en ti sus pensamientos. La batalla está en la mente. Es el título de un libro que leí hace un par de años, creo que era de Joyce Meyer. Pero también tuve la oportunidad de leer hace un tiempito un libro titulado Se los recomiendo. Siempre me gusta recomendar libros. Todo lo que a mí me ministra y me bendice, lo paso. Y he leído un libro titulado Enciende tu cerebro, para las que anotan, Enciende tu cerebro, de Caroline Leaf. Y ella ahí, una de las tantas cosas que me encantaría compartirte, algunas te voy a poder compartir en este tiempo. Ella dice que sentimos lo que pensamos. ¿Cómo? Sentimos lo que pensamos, expresa ella en su libro. Y me recuerda una popular frase que muchas veces hemos escuchado, que somos lo que pensamos. Y esto también me lleva a un versículo en Proverbios 23, 7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora, yo tuve este tiempo que me dedicaba a estudiar, porque te confieso que soy una persona que piensa mucho. Y que muchas veces cuando estoy callada, obviamente a todos nos pasa, es porque estoy pensando, 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 y no siempre, te soy sincera, son buenos mis pensamientos. Entonces me dediqué a investigar y lo sigo haciendo, porque quiero seguir aprendiendo y conociendo cómo funciona esto del pensamiento. Y me di cuenta que realmente, chicas, hermanas, no dimensionamos cuánto nos determinan nuestros pensamientos. Esta autora que te decía recién, Caroline Leaf, es una médica cristiana especializada en el área de las neurociencias. Y a mí me encanta su libro porque ella logra conjugar todo su conocimiento de la medicina, de la neurociencia, con palabra de Dios. Así que estás leyendo, si lo lees, un libro que tiene mucha palabra de Dios, como me gusta a mí. Y ella intenta demostrar que no hay mejor recurso que la palabra de Dios para cambiar nuestra manera de pensar. Y a eso vamos a llegar hoy. Pero déjame que te comparta algunas cositas lindas que saqué de este libro. Algo que nos genera esperanza es que ella afirma que podemos resetear nuestro cerebro, ya que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. ¿Y qué sería esto? Que nuestro cerebro puede cambiar, ya que las conexiones del mismo vuelven a crecer si nosotras aprendemos, entre otras cosas, a filtrar la información y a sanar recuerdos. Ahora, para que podamos dimensionar un poquito más lo que significan nuestros pensamientos, voy a agregarte algunas otras cosas que saqué del libro. Ella también nos enseña que a través del esfuerzo consciente podemos tener el control de nuestros pensamientos y por ende de nuestros sentimientos. Y al hacerlo podemos cambiar la programación y la química de nuestro cerebro. Mirá qué interesante. Ahora, lo que estamos pensando cada momento, cada día, se convierte en una realidad física en el cerebro y en nuestro cuerpo, lo cual, escúchame bien, afecta nuestro estado de salud físico y mental. Fíjate qué delicado que es todo esto. Los pensamientos y emociones, también dice, se transforman en efectos fisiológicos, espirituales, que se transforman en estados emocionales y mentales. Pero avancemos un poquito más. Las decisiones que tomamos hoy no solo afectan nuestro espíritu, alma y cuerpo, sino que también pueden afectar a las próximas cuatro generaciones, para las que son mamás y las que son abuelas. Tené cuidado. ¿Cómo nos determinan nuestros pensamientos? La capacidad de pensar, elegir, utilizar correctamente nuestra mente es el paso más difícil, pero el más poderoso. Y por último, dice ella, si te dieras cuenta de lo poderosos que son tus pensamientos, nunca, nunca elaborarías un pensamiento negativo. ¡Wow!
Estoy muerta. ¿Cuántas veces he dado lugar en mi mente a pensamientos negativos? Por eso, en esta tarde quiero dejarte tres herramientas prácticas basadas en la palabra de Dios, porque no tengo otra mejor opción que llevarte a la palabra de Dios para que nosotras podamos mejorar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar. En primer lugar, para las que anotan y si alguien puede anotar ahí en el chat, activa, mi hermana, la mente de Cristo. La segunda herramienta que te quiero dejar es pensar bien. Y la tercera, renova tu mente. Seguramente ya estás descubriendo qué versículos vamos a mirar en cada una de estas tres herramientas. Vamos al primer consejo, activa la mente de Cristo. ¿Por qué digo activa? Porque dice el apóstol Pablo allí en, no anoté bien la cita, perdón, creo que era Primera Corintios, no sé si es 1 o 2, 16, si alguien lo encuentra y lo puede compartir en el chat. El apóstol dijo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo? A ver, ¿leíste bien? Mas nosotras, las hijas de Dios, tenemos la mente de Cristo. No es algo que lo tenemos que alcanzar con la santificación progresiva. Nosotras tenemos la mente de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde el día que hemos recibido a Cristo como Salvador personal de nuestras vidas. Desde el día que nos hemos convertido a Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? La tenemos, pero no la activamos. Seguimos pensando con nuestra mente carnal, con nuestra mente que sí estamos redimidas, pero seguimos estando en este cuerpo carnal, pecaminoso. Entonces, vamos a ir al segundo consejo, porque tú me dirás, bueno, yo quiero activar la mente de Cristo, pero dime cómo lo hago. ¿Cuándo activamos la mente de Cristo? Cuando pensamos bien. Por eso te decía, elegí pensar bien. Y te quiero llevar allí, antes de ir a Filipenses capítulo 4, siempre me impactó un versículo de Génesis 6:5. Cuando miramos ese versículo, dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y uno puede mirar esto y decir, wow, qué clase de gente era esa. ¿Cuántas veces vos y yo tenemos nuestra mente que se nos va de continuo al mal? Yo creo que es como ponerle las riendas a un caballo. Creo que es una lucha diaria, la batalla de la mente, decíamos hace un rato, ¿no? Permanentemente de que cuando la mente se va, la traigamos con las riendas de la palabra de Dios. Aprendamos a pensar bien, dice el apóstol Pablo, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo, ya lo dije, amable, si hay virtud alguna, en esto pensá. A ver, párate en esta última frase, en este mandato, porque no es una alternativa, no es una opción. Este es un mandamiento del Señor. Yo me propuse que cada vez que tenga un pensamiento en mi mente, no necesariamente puede ser impuro, pecaminoso, a veces simplemente negativo, lleve mi mente a la obediencia, como dice otro versículo en 2 Corintios, a la obediencia de Cristo, lleve cautiva esa mente para aprender a pensar bien. Entonces dijimos, herramientas que vamos a utilizar, activar la mente de Cristo, pensar bien. La tercera herramienta, renovar la mente. Y acá te llevo obviamente a Romanos 12:2. Dice allí el apóstol, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, me quedo, resalté la frase renovación de nuestro entendimiento, porque ahí está la solución. Renovar el entendimiento es nuestra solución, es decir, reemplazar con la palabra de Dios, porque esta es la receta infalible para aprender a perseverar en Dios. Te vuelvo a Isaías 26:3.
El Señor está ansioso por guardarnos en completa paz, pero ¿a quiénes? ¿A todas? No, el versículo no termina ahí. A quienes perseveran, a quienes se concentran pensando en Él. Ahora, si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a aprender a perseverar en Él? Si no conozco la palabra, no conozco al Dios de la palabra. Hermana, ¿cuánto hace que no te memorizas un versículo? No me pongas la excusa, ya soy grande, no me concentro, no me queda. Bueno, quizás sí reconozcamos que quizás nos cuesta unos días más memorizar un versículo. Yo sé que antes, quizás en media hora, en una hora, en un día, nos memorizábamos un versículo. A mí me encanta ver en nuestra escuela bíblica los domingos, en la mañana. La escuela bíblica es para todas las edades, pero y allí siempre se hacen como concursos de memorización de versículos bíblicos. Y es tan hermoso ver los niños pasar, y siempre, como las mamás son mis alumnas de la escuela bíblica, entonces yo siempre las motivo, bueno, si vos les enseñaste el versículo a tu hijo, pasa también tú al frente y repetí, es que yo no me lo acuerdo, ¿no? Bueno, pero estamos logrando que cada vez más chicas, más mamás pasen y más abuelas pasen también a decir los versículos. ¿Cuánto hace que no te has memorizado un versículo? Hacete un cartel, pégalo en la cocina, pégalo en tu cuarto, en tu espejo, en el baño. Ahora, lo que más me preocupa no sería tanto esto de que, bueno, estemos perdiendo un poco esa facilidad para memorizar, sino lo que más me preocupa es que hay creyentes que no leen la Biblia. Entonces, los malos pensamientos los derriban, los destruyen, porque no han incorporado en la mente la herramienta para reemplazar y renovar la mente. Me acuerdo una anécdota, hablando, ¿no?, de esto del descuido de la palabra de Dios. Cuando era niña, unos amigos de la iglesia me comentan que hacía una semana estaban buscando sus Biblias y no podían encontrar la Biblia. Removieron repisas, abrieron cajones, estantes y todo lo que podían encontrar en las casas para buscar la Biblia, hasta en la heladera la buscaron por las dudas. Y el domingo, cuando suben a su automóvil para dirigirse al templo, descubren que ahí estaban las Biblias, habían quedado en sus vehículos. ¿Será que a veces nuestras Biblias quedan ahí, inmóviles? Renovemos la mente, mi querida hermana, para poder llegar a ser mujeres, y vamos a la tercera P, perseverantes en Dios. Yo quiero que, así como mi pensamiento muchas veces persevera en problemas, que todas los tenemos, pero ¿qué se soluciona con enfocarnos en el problema? Cuando vamos al diccionario y buscamos la palabra perseverancia, vemos, todas sabemos que es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar, y también podríamos decir de pensar, porque todo comienza en nuestro pensamiento. Sentimos lo que pensamos, te decía en un principio, somos lo que pensamos. Ahora, si yo no conecto mis pensamientos en el Señor, si en el día me enfoco en los problemas, en las dificultades que tengo, entonces voy a vivir preocupada y van a pasar dos cosas, también con palabra P. ¿Qué voy a lograr como resultado en mi vida? Preocupación y pecado. Preocupación porque me estoy ocupando de antemano, afligiendo, entristeciendo por cosas, como dice una frase, me pasé más de la mitad de mi vida haciéndome problemas por cosas que nunca sucedieron. Eso es preocuparse. Por adelantado es amargarme y darle lugar. Y esto genera, como en Lucas 24, 38, que Jesús se acerca a los discípulos y les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Esto genera ansiedad en mí. La preocupación genera ansiedad, genera impotencia. La preocupación no me deja dormir. Me quita la paz que Dios me quiere dar, la completa paz.
Pero también cuando yo me enfoco mis pensamientos en el Señor, esto me lleva a pecar. Proverbios 15, 26 dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Entonces te decía recién: ansiedad, tristeza, amargura, hice una lista, quizás haya muchas más cosas: enojo, resentimiento, aflicción, mentiras satánicas que reemplazan, contrarrestan la verdad de Dios. Ofensas, ¿cuántas veces estoy ofendida con alguien y esto ocupa mi pensamiento y aún mis sueños? ¿Nunca soñaste con la persona con la que estás a lo mejor quizás enemistada? Estos son algunos de los pecados que albergamos en nuestra mente. Necesitamos urgentemente limpiarnos con el recurso de la confesión y la oración. La confesión depura nuestra mente. La confesión permanentemente hace que mi mente se vuelva a enfocar en Dios. Y la oración, te decía, confesión y oración, la oración me va a preservar de pecar con el pensamiento. Mira, hay otro versículo que también tengo unos cuantos años en el Señor, más de 40, por eso me sé muchos versículos de memoria, pero ¿viste cuando te lo sabes de memoria, pero de pronto un día se te hace la luz y decís, como si yo lo sabía, ahora lo entiendo de otra manera? Y este fue uno de los versículos con los que el Señor me volvió a enfocar, Salmo 19, 14. Y por eso te digo que alguien me enseñó hace un par de años atrás a orar la palabra de Dios, y es algo que lo hago casi todos los días, orar este versículo que dice: sean gratos los dichos de mi boca, pero también la meditación de mi corazón. Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cómo? A ver, ¿qué dice este versículo? Que sean del agrado de Dios todo lo que voy a pensar en este día. ¿Sabes qué lindo que es en la mañana cuando buscas a Dios, cuando abrís su palabra, cuando haces tu devocional o tu hora silenciosa, como le llames? Orar al Señor y decirle: Señor, que todo lo que yo voy a decir en este día sea de tu agrado. Pero pará, vamos un poquito más adentro. Todo lo que yo voy a pensar, que quizás ni mi esposo que duerme al lado de mi cama, o mis hijos que conviven en mi hogar, o mis padres, conozcan que todo lo que yo piense en lo íntimo de mi mente sea de tu agrado, Señor. Vuelvo al versículo de inicio y vamos terminando. Tú guardarás, si no te lo sabías de memoria, yo espero que hoy lo guardes memorizado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, es decir, en ti se enfoca, en ti se concentra, porque en ti ha confiado. Mira, muchas veces no confiamos en Dios porque estamos desenfocadas, porque nuestro pensamiento está centrado en nosotras y en nuestras circunstancias. Y de ahí nos enredamos y no podemos salir. Pero volviendo al tema, al resultado, ¿cómo hemos empezado? ¿Quién de nosotras no desea en este año abrazar la paz de Dios, experimentar la paz completa? Esto, quiero decirte, mi hermana, no significa que esta promesa que el Señor nos está dando en esta noche, no significa que ninguna de nosotras ahora queda exenta de todo, de alguna prueba o de alguna circunstancia adversa, porque justamente la paz de Dios no es que te conviertes a Cristo y que de ahora en más, como algunos predican, todo te sale bien, no vas a tener problemas, que el cristiano no se tiene que enfermar, que el cristiano no tiene que perder el trabajo. No. A ver, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la paz que nuestro Dios ofrece es una paz que solamente se experimenta en esos momentos adversos,
porque es una paz que sobrepasa a todo entendimiento. Es esa paz que quizás si has tenido un familiar cercano o algún hermano o hermana de la iglesia alguna vez internado en alguna, en algún hospital grave y vos te ibas a visitarlo y de pronto vos decías, ibas ensayando, a ver, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo puedo orar para alentar a esta persona que está enferma, sufriendo? Y de pronto, seguramente te ha pasado, a mí me ha pasado, llegar a la cama de ese hospital, estar junto a ese hermano que sufre, y cuando vos querés abrir tu boca para consolarlo, esta persona empieza a consolarte a vos y te deja con la boca abierta porque vos dices, no puede ser que con lo que está sufriendo esté de esta manera. Yo salí muchas veces consolada, confortada, porque esta persona estaba experimentando la paz de Dios. Tenemos en esta noche la promesa de un Dios que nos va a sostener y nos va a guardar. Y quiero terminar esta exposición contándote la historia de un gran rey, para que podamos entender mejor quizás este concepto. Un gran rey que había ofrecido un gran premio a un pintor que pudiera captar en un cuadro la paz perfecta. Claro, muchos artistas ansiosos por ganar ese premio que ofrecía el rey, presentaron su obra de arte, intentaron cautivar al rey con su pintura. Y el rey, después de examinar una por una lentamente, se quedó con dos opciones. La preselección fueron dos cuadros, dos pinturas similares, muy similares, que reflejaban unas montañas con un lago. Ahora, la primera pintura mostraba un lago muy tranquilo, muy quieto, un cielo perfecto, celeste, con unas pequeñas nubecitas blancas. El lago estaba tan quieto y tranquilo que parecía un espejo donde se reflejaban todas esas montañas, el cielo y las nubes. La segunda pintura era parecida, también tenía montañas, montañas escabrosas, pero la diferencia estaba en que había un cielo tempestuoso, un torrencial aguacero con rayos, truenos. Retumbaban esos truenos y esos rayos en un espumoso torrente de agua que había allí. Y para el rey, ninguna de estas dos pinturas lo convencían, porque para él ninguna de estas dos transmitían la paz perfecta o la paz completa. Sin embargo, se dedicó a observar un poco más y en esta segunda pintura, donde parecía que lo primero que captaban los ojos era la tormenta que estaba aconteciendo en ese cuadro, detrás de la cascada había durmiendo en su nido plácidamente un pajarito. Entonces, allí el rey se dio cuenta que debía escoger esa pintura como la ganadora del concurso. Claro, la gente no entendía, porque a simple vista lo primero que impactaba era el otro cuadro, donde todo estaba quieto y tranquilo. Y el rey expresó, la paz no significa estar en un lugar tranquilo, sin dificultades, sin arduo trabajo o sin dolor. La paz consiste en que, en medio del ruido y de la tempestad, sintamos calma en nuestro corazón. Y esta es la clase de paz que nuestro Dios de paz, el autor de la paz completa, nos quiere dar en esta noche a cada una de nosotras. Mi perrita está ladrando, significa que se nos terminó el tiempo. Que Dios te bendiga, mi hermana. De todo corazón anhelo que esto sea de aliento, que este versículo tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, sea tu sostén en este año. En estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos que no dudo que Cristo está muy próximo, nosotras sus hijas podamos dormir en paz, despertarnos en paz. Que la paz sea un distintivo cuando vayas a tu trabajo y tus compañeros que no conocen a Cristo digan, ¿qué tiene esta mujer, por Dios, que tiene tanta paz?
Que Dios te bendiga, mi hermana. Gracias, gracias por tu tiempo y gracias a las chicas de MAC por esta nueva oportunidad. Para mí, cada vez que me invitan es un privilegio compartir con ustedes y es un gozo muy grande.